Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal de YouTube El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Gracias Luis, ahí usted conocía la actualidad del deporte y esta situación que estábamos atravesando todos los argentinos y el coronavirus. Pero por supuesto, eh, vamos a comenzar con eh, la primer nota del programa del día de hoy. Y lo voy a presentar a él que eh, está con nosotros, que ha querido estar presente, que nos eh, ha dado oportunidad de conocerlo y sinceramente agradecerle su tiempo eh, para esta nota. El Tano Robles, un colega, un periodista que actualmente está en Canal 7, pero que a su vez también tiene eh, un programa... De folclore, sí, como escuchó bien, de folclore. Vamos a estar hablando en esta oportunidad con el Tano, a quien quiero agradecer esta comunicación. Lo escuchamos. Al Tano Robles, hablando con nosotros en Informe 4. Estamos en comunicación con un amigo, eh, a quien quiero agradecer que nos haya permitido poder dialogar con él, eh, Sergio Robles, un colega, un amigo sobre todas las cosas. Sergio... Un gusto de, de poder estar en contacto con vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mauri. Buenas tardes. Un gusto saludarte. El gusto mío, como siempre. Agradecido a ustedes que siempre me tienen presente. y Además de la enorme cantidad de gauchas que nos han hecho ahí en el este, facilitándonos muchas veces las imágenes. Así que el agradecido soy yo. Bueno, Tano, eh, qué difícil la situación del deporte que se está atravesando hoy, ¿no? Contanos un poquito cómo lo estás viviendo, cómo lo estás padeciendo vos, porque. Eh, ¿Cuántas veces hay que tratar de darle información deportiva y, y en esto es difícil encontrarla? no? Sí, obviamente. Mira, eh, la verdad que como es una situación ajena a todos, novedosa para todos, termina siendo muy complicada. El deporte lo ha golpeado de lleno porque además eh, ya con, todos conocemos que es multitudinario, que es imposible que vuelva a su desarrollo normal por las características del virus. Sería, sin lugar a dudas, un, un error volver en esta alternativa, pero... Nosotros de los periodísticos tenemos una tira diaria, una hora y media todos los días, yo tengo además el programa todos los domingos, y eso sigue girando, y bueno, obviamente que se hace mucho más difícil, sobre todo porque es imprevisible además en general nuestro deporte. Uno por ahí hace hincapié en el fútbol, ¿no? Por ahí el resto, es verdad, tiene alguna otra posibilidad de, de desarrollo o de comunicar que no se va a desarrollar, como pasó en la Liga Nacional de Básquetbol. Pero no así con el fútbol, y esa incertidumbre es la que también nos lleva a, bueno, a estar ahí. A ver, podemos llenar la tira diaria, sí, los domingos también el programa sale al aire, pero claramente no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo y sobre todo eh, creo que el análisis se vendría a dar a partir de ahora de cómo va a ser el deporte, cómo se van a manifestar las distintas actividades deportivas eh, en el básquet, en el fútbol, en las actuaciones individuales. Me, me pongo en mente el boxeo, sí. si bien ya la UFC ha hecho algunas actividades, creo que los protocolos van a tener que ser muy serios y respetarlos, ¿no? Y qué difícil hacer para el público. Sí, de, de, el público yo lo veo lejano, a menos que aparezca la vacuna. Anoche escuchaba a una especialista en Buenos Aires que hablaba de que, una mujer muy seria, por supuesto, porque además es asesora de, del presidente de la Nación, que ya hay tres laboratorios que tendrían la vacuna, o sea que ahora lo que falta es el último proceso, que es la fase 3 que ellos le llaman y a partir de ahí la, la fabricación. O sea que quizás sea aguantar un poco más, ¿viste? y ya el año que viene vuelva a toda la normalidad. Obvio que después habrá todo un proceso para vacunar a, a la mayor cantidad posible de personas, que no, no debe ser para nada sencillo. Pero yo veo una luz ahí en el final del, del camino. Creo que eh, más temprano que tarde nos vamos a encontrar con lo que era antes. Pero esto es una sensación, obviamente. Creo eso. ¿Hay algún sustento científico en lo que te digo? No, ninguno, obviamente. Lo mío es simplemente una lectura cotidiana de toda la información que, que, que manejo o que leo en definitiva de diferentes medios. Pero por lo pronto decirte que sí, que me imagino una vuelta sin público, pero sí creo que la vuelta está cercana. Cuando hablo de cercano me estoy refiriendo sí o sí al mes de septiembre. Eh, no antes. Eh... ¿Te imaginaste que esto pueda, creo que nadie nos imaginamos que esto pueda pasar, pero que iba a durar tanto en el tiempo? No, no me imaginé nada, te soy totalmente sincero, cuando surgió el virus, eh, una de mis compañeras, eh, Ornella Ferrar, en la mañana estaba aterrada, recuerdo, en el mes de diciembre, mirá lo que estoy hablando. Me pasa lo mismo eh, con Rolo Moreno, igual, exactamente bueno, lo mismo. Ella estaba aterrada con lo de China y yo la verdad te digo, nunca me lo imaginé, es más, le decía Orne, tranquila, no va a pasar nada. Ya después, cuando el virus llegó, yo le decía, mira, esto era, porque yo siempre pensé que iba a llegar, digamos, yo lo que siempre le manifestaba era, es imposible que no llegue, no hay que volverse loco, no puede cerrar los aeropuertos. Y recuerdo el día que estaba estábamos transmitiendo Independiente con estudiantes de Río Cuarto en la cancha Maipú, que desde la central informativa nos interrumpe y nos dice, mira, Italia cerró su frontera. Y yo digo, en medio del partido, no digo esto, tiene que estar mal, digo, no puede ser, debe haber un error en la información, no, no puede cerrar un país. Y después cuando vi que era verdad dije bueno no para que esto es, es mucho más de lo que yo yo pensaba sinceramente y bueno obviamente después cuando ya vi, ahora parece normal pero vos ponete a pensar tres días antes de que de, de todo esto dos días antes ¿Qué te ibas a pensar que el mundo iba a cerrar toda su frontera? Yo la verdad no me lo imaginaba, pero nunca me lo hubiese imaginado. Y bueno, está pasando, y ahora ya nos parece más normal, ¿viste? Pero es rarísimo sin duda. El deporte en vos, ¿qué es lo que es? ¿Cómo te definirías en cuanto a lo deportivo? ¿Cómo, cómo lo ves en tu vida? ¿Qué es para vos el deporte? Y, mirá, a mí el deporte me encanta. Este, yo practiqué toda mi vida algo, siempre, hasta hace tres meses que me operé del tobillo, este, siempre he practicado algo. Tuve dos momentos solamente en mi vida en los que no hice algún deporte, eh, que es cuando nos dimos vuelta en el auto yendo a transmitir un partido. A Córdoba, que ahí estuve cuatro meses sin poder jugar, y ahora hace poquito me tuve que operar del tobillo. El resto de mi vida, de mis, de mis 38 años, bueno, ponerle los cuatro años para, para no exagerar, este, siempre he estado haciendo algo. Al, cuando vivía en La Paz, bueno, lo, la, lo, el acceso que teníamos, el fútbol, yo jugué un tiempo al handball, y después el fútbol ha estado siempre. Eso desde el lado de lo que me gusta jugarlo, y después de mirarlo y de seguirlo siempre, toda la vida, con mi viejo escuchando radio. Este, ya después a mí me ha tocado además laburar de esto, vivir de esto y bueno, obviamente que lo sigo y me encanta, yo me levanto y trato de buscar algo de deporte, de, 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 me encanta y la verdad que siento que es parte de mi vida, bueno, eso no hay dudas, obviamente. Naciste en La Paz, eh, el sueño quizás era eh, en, en tu profesión, haber este, estudiado periodismo, eh, ¿te imaginaste la, la actualidad la que tenés hoy? Eh, lo buscaste, eh, fue una sorpresa, ¿cómo te llegó la profesión en tu vida? No, si te digo que me sorprende, eh, no, no quiero sonar eh, egocéntrico con lo que te voy a decir ni peyorativo en, en cuanto a mi carrera. Creo que estoy en medio de la carrera, todavía no sé hacia, hacia dónde va a ir, este, por eso no quiero minimizarla, ¿no? la carrera, porque la verdad que me ha costado mucho y son muchos años. Pero tampoco te voy a decir que, que estoy sorprendido, yo quería hacer esto. Este, y todavía me queda un montón por aprender y estoy en ese camino. Pero la verdad, yo me vine a la ciudad buscando hacer esto. En, en realidad, cuando terminé la facultad, mi idea era irme a Buenos Aires. A mí me gusta el periodismo desde que tengo memoria. Por encima del periodismo deportivo, por eso lo aclaro siempre, a mí me gusta mucho el periodismo. Después surgió lo del periodismo deportivo porque me becaron en la escuela de periodismo deportivo y porque algo de deportes había hecho en La Paz, de periodismo digo. Y bueno tuve una carrera digamos más rápida por ese lado pero hoy lo que estoy haciendo en la mañana del 7 me gusta muchísimo o sea, a mí me gusta el periodismo y yo quería hacer esto así que estoy muy contento, muy feliz a veces tengo momentos en donde me repregunto muchas cosas porque yo trato de tomarlo con muchísima responsabilidad y bueno, vos, yo, todos conocemos también algunas situaciones que se vienen en los medios, pero lo disfruto te diría que el 80-90% lo disfruto muchísimo y soy un tipo muy agradecido de un montón de circunstancias que me han ayudado a estar donde estoy, pero también consciente de que me ha costado mucho y de que, y de que es, es un camino que recorro y que recorrí con muchísimo esfuerzo. Dano, ah, eh, vamos a hablar de una faceta totalmente distinta, porque recién decías, me gusta el periodismo, más allá de, lo de deportivo, si bien te tocó, nos si fijaste perfectamente esa parte, pero hay otra parte, otra faceta, que hay muchos que no te conocen, eh, y tiene que ver con un programa que le haces competencia eh, a, a, a la soledad pastoruti, y eso no, no, no vale. Eh, el folclore, no. contanos un poquito cómo es eso eh, de, de ese programa que tenés eh, a través de, de, de las redes sociales, ¿no? Y, y contanos cómo, cómo surgió y por qué el, el, el folclore. Mira, eso viene conmigo de La Paz, digamos, yo tengo a mi viejo que tocaba la guitarra. Participa, es amigo, a todo. Allá en La Paz es muy común. Quizás a ustedes ahí también les pasa un poco en San Martín o, o en algunos otros sectores del este. Se vive de una manera distinta a la ciudad. El folclore te llega un poco más de cerca. San Martín ya es una ciudad grande, obviamente. Por ahí no es el mejor ejemplo. Pero en los pueblos más alejados, más chiquitos, se vive mucho. Y la verdad que es así. A mí me encanta. Es una cuestión de familia. Me gustó siempre. Y en el canal en la mañana, desde que estamos haciendo Hola Mendoza, un día surgió, yo llegué cantando una canción de Horacio Guaraní, que habla de un niño que es muy pobre, que la cantaba de chico cuando estaba mi viejo, y empezamos a hacernos chistes con mis compañeros. Eh, la canté un día al aire y a partir de ahí surgió un pequeño segmento de que todos los días yo le ponía un poquito de folclore y mis compañeros además se lo tomaron con mucho humor y le gustó a la gente y el dueño de la productora en la que estoy haciendo este programa, que es Martín Sosa, el dueño de Floyd Producciones. Un día me agarró, porque ahí también hacemos Ovación TV, sino que Ovación sale por el canal. Me dice, Che, ¿no querés que hagamos algo de folclore? Y le digo, A mí me encantaría, pero me gustaría le digo, hacer un programa que sea un encuentro de amigos, que no sea un programa solamente de folclore, sino que sea un programa en donde podamos comer algo, picar, charlar, tener nuestro tiempo. Y la verdad que Martín es un genio. A los tres días ya me había mandado fotos de la escenografía. Y yo digo, Bueno, esto va muy en serio. Empezamos a diagramar el primer programa. Salió muy bien el primer programa, pero este segundo nos ha superado. Estamos haciendo uno por mes por ahora. Este segundo, la verdad te digo, Mauri, nos generó mucha responsabilidad por este tema del coronavirus, porque no teníamos muchos invitados. Al aire quizás parece demasiado, pero la verdad que era un grupo reducido, no llegábamos a, a 20 personas en total. Pero igual, viste, tenés que tener distancia, control, el barbijo, eh, y, y al ser una producción independiente tenés que. Cuesta mucho más todo, entonces, bueno, desde ese lugar le hemos puesto muchísimas ganas, separados. Si y lo vieron este fin de semana, intentamos en todo momento estar extremadamente cuidados. Y por suerte, pese a esto, evidentemente, tan mal no salió porque hemos tenido una cantidad de reproducciones que, mira hasta hoy me han llegado mensajes. Hoy estamos ya miércoles, me sigue dando mensajes de gente que eso es lo bueno del internet, que queda subido, lo ves cuando querés, cuando tenés tiempo, más allá de que lo hacemos en vivo. Y hasta hoy me están llegando mensajes gente que lo ha terminado de ver hoy, por ejemplo, y me dice mira, me encantó y otro que me manda mensaje, tengo un grupo folclórico, me gustaría estar, no sé, no sé ni, ni para dónde vamos con el programa, pero evidentemente algo bueno salió. Digamos que es el patio de tu casa o así querer representarlo, ¿no? Eh, el Tano recibe a sus amigos en, en el patio de su casa y hablamos de la vida, es un poco de eso, ¿no? ¿Y es Mezclado eso? con la música. Mirá, está el que Claro, claro, y está Lisandro Martín, que, que es un crack, en este segundo programa se soltó muchísimo, Lisandro es, él es actor además de músico, o sea, el flaco es, es un crack, Lisandro, es amigo de la vida, pero es bueno, haciendo lo que hace, y, la, y cuando nos juntamos a charlar hablamos de eso, decimos, chicos, a ver, si bien es, es, es un desorden organizado, ¿me entendés? Porque si te ponés a ver, este fin de semana hablamos de historia, eh, tuvimos grupos de música, tuvimos eh, el, 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 la participación de un enólogo, Gisela con, con el anuncio de su noviazgo, o sea, todo ese, ese desorden, pero todo organizado, todo pensado en la previa, bien cuidado, y después el desafío de llevarlo adelante, ¿viste? De, de tener una hora y media, dos horas, otro beneficio de, de Internet, que no tenés límite, eh, y tratar de que salga de manera ordenada. Entonces, está buenísimo, y no queremos que se rompa ese clima, porque vos que entendés televisión, por ahí cuando te guionás mucho, que no es tan mal hacerlo porque así funciona, también quedas preso de ese guión. Nosotros lo que hemos dicho es: bueno, tengamos el guión para estar ordenados en cuanto a una línea, pero después que surja, ¿viste? Y si en vez de cinco tenés que hablar diez minutos con uno, hablas diez minutos, no pasa nada. O sea, la idea es eso es generar ese clima de, de entre amigos, de que están comiendo algo, charlando y, y pasándola bien. Y además con folclore que, bueno, obviamente es, es lo que predomina en el programa. Eh, ¿Te ha llamado en estos dos programas que, que has tenido la atención, la, la, es la atención de decir, mira, eh, toda persona tenemos un lado del folclore que nos gusta, independientemente que nos guste quizás otra música, o, con, o que no estemos tan allegados a la música, siempre algo de folclore escuchamos, eh, o en nuestra vida nos sentamos sí. y escuchamos algún tema. ¿Te sorprende eso también? ¿Sabés qué me sorprendió? Más que eso, que coincido con vos, creo que todos en algún momento, por algún lugar nos ha tocado el folclore. Pero me sorprendió más la cantidad de gente que le gusta, de verdad. Yo, acá en la ciudad, por ahí uno, uno no sé si por vergüenza, vaya a ser porque son cera mental, ¿viste? A veces no, no, no es muy común. Pero me ha sorprendido porque es muchísima la cantidad de gente. Vos imaginate, Mauri, que tenemos de este segundo programa 13.000 reproducciones. 13.000 reproducciones. La verdad, yo no sé cuántos programas locales logran tener 13.000 reproducciones, ¿me entendés? En cuatro días. Que hay, bueno, hay de todo, pero evidentemente es mucha gente a la que le gusta. Eh, justamente eso te decía, tener la cantidad de reproducciones que vos has tenido eh, en cuatro días es realmente importante. Eh, y además también te da eso que decías vos, ¿no? Eh, me da la responsabilidad de tener que hacer las cosas serias bien organizadas para que este producto se siga viendo y que sea una posibilidad más de eh, aprender y de conocer a, a las personas que, sí. que les interesa, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahora eh, a ver, no, obviamente nos encantaría en algún momento pasar a la televisión de aire que tiene otro impacto por una cuestión lógica, porque acá el que te ve te ve porque le gusta. Cuando vos estás en el aire y me apoyo en vos, que insisto, sabés del tema. Cuando vos estás en el aire, llegás al que le gusta y al que por ahí de refilón está haciendo Sapping y se queda un ratito, o al que le gusta, no sé, específicamente tomarse un vino con amigos. Esto no, acá el que te ves porque te busca, porque tiene que meterse a Internet, tiene que buscar el programa, meterse en el buscador, buscarlo, encontrarlo y ponerse a verlo. Y si tenés un Smart TV, tenés que hacer lo mismo. No es lo mismo que prender el televisor con el control remoto y hacer Sapping. Acá tenés un, un, un acto más de, de, de cariño, si querés, o no, no sé cómo nombrarlo, por parte del televidente. Entonces, bueno, está mucho más direccionado. Pero al margen de eso, vuelvo a lo mismo. En, fíjate cómo de las crisis dicen a veces surgen oportunidades. A mí esa frase me hace un poco río a la cabeza, pero en algunas creo que tiene razón. Yo esto lo estoy haciendo ahora, Mauri, porque no, no hay deporte. Los fines de semana los tengo libres. Si no, vos sabés que yo relato para will y ando de un lado para otro. Quizás tendría mucho menos tiempo. Entonces lo estoy pudiendo hacer gracias a esta situación. Ahora, dicho esto, te digo que también es cierto que esta situación nos limita bastante, porque nos encantaría tener un grupo de ballet bailando. Pero, ¿cómo va a llevar un grupo de ballet si no está permitido que los chicos tomen clases de ballet? ¿Me entendés? O, por ejemplo, los chimenos, son una banda extraordinaria, son una banda de seis, siete personas. Y sin embargo tuvimos que decirle, mire, vengan tres, porque más no podemos. Entonces tenés limitaciones también, o sea que hay un potencial que creemos que todavía tiene el programa por delante eh, que vamos a ir desarrollando con el correr justamente de la semana. Bueno, Tano, no queremos abusar de, de tu tiempo, simplemente agradecerte una vez más. Eh, primero, por confiar en nosotros, eh, nosotros empezamos con muy poco y de a poquito vamos quizás creciendo en todo esto. Dios quiera que algún momento nos pueda tocar. Eh, pensar en algo juntos, ¿por qué no? Eh, nosotros, desde nuestro humilde trabajo que hacemos desde aquí, desde el este de Mendoza, eh, pero bueno, siempre eh, ayudándonos unos a otros. Eh, sí. en, en lo personal, el agradecimiento a eso, a esa confianza, y además por prestarnos parte de tu tiempo para contarnos un poco de tu vida. No, al contrario, Mauri, el agradecido soy yo, y lo que ustedes hacen es muchísimo y es muy bueno, además, también debo decirlo yo soy de los que, porque tengo mi corazón el que no lo sabe, yo soy de San Martín así que tengo mi corazón de ese lado, así que los sigo habitualmente en las transmisiones que ustedes hacen las, las voy siguiendo a través de ustedes y la verdad que no hay muchos que hagan eso, te diría en el interior de la Argentina, así que es un laburo muy interesante el que ustedes hacen y, y bueno, tengo un enorme cariño por, por la ciudad de San Martín, porque aparte escúchame, los de La Paz en nuestra primera ciudad de San Martín antes de Mendoza, ¿me entendés? Porque el 80% de los trámites los haces en San Martín entonces con mi viejo era hasta San Martín. Ya Mendoza para mí fue el paso posterior. La primera ciudad de verdad era, era San Martín, así que tengo un enorme cariño y muchísimos recuerdos de días enteros que me he pasado ahí con mi viejo yendo al médico. Mira, de cuando era pibe que iba a Polidori y me llevaba mi mamá. Este, así que imagínate si no tengo buenos recuerdos de, de San Martín. Así que un gran cariño puntualmente a la ciudad de San Martín, pero a toda la zona que sé que, que llegan de muy buena manera. Tano, abrazo grande, gracias por la comunicación. Te mando un fuerte abrazo, Mauri. Gracias por acordarte. Que esté bien. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana Informe4. Toda la fuerza deportiva. Agradecemos una vez más al Tanito por la comunicación y puede ser que en cualquier momento nos encuentre algún proyecto juntos para poder darles a ustedes toda la información deportiva. Pero ahora nos tenemos que ir a la pausa, la primera del programa del día de hoy y cuando regresemos vamos a tener la palabra de una leona. De una leona que la pelea en la cancha y todo el tiempo en su vida. Sí, con la leona, con Mariana Escandura, en, la próxima, en el próximo bloque. Quédese con nosotros, ya venimos con más información. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva.